que no tengo una afinidad por ninguno de los grandes maestros o de las grandes corrientes. Me estoy planteando el estar aquí en Guatemala, en este lugar, este espacio. Y bueno, pues la historia es una herramienta que nos sirve y que podemos utilizar a nuestro sabor y antojo, y al final de cuentas uno habla con el arte, no del arte, pero con el arte, y entonces uno termina utilizando los medios que tiene a la mano. Y la historia me parece que es uno de los elementos indispensables para hablar sobre el arte, ¿va? O sea, ya lo hizo Moore hueveándose las imágenes mayas, o lo hizo Picasso utilizando la cultura africana, ¿va? Porque nosotros no podemos apropiarnos de ellos, ¿va? Porque es, o sea, la apropiación cultural ha sido de diferentes lados. Y no creo que solo me refiera a los grandes maestros o a las grandes corrientes artísticas. O sea, ya, con pintar al óleo o sobre tela, ya estás haciendo una referencia a la historia del arte, pues. Y el performance igual. El performance es lo mismo, solo que el performance lo revisan de otra manera. No como con la gran historia del arte, pues. Para mí el performance también tiene una historia bastante extensa. Y las acciones hay muchas referencias en la historia que posiblemente no se tomó como arte, pero que fueron cosas importantes, creo yo. Pienso en la crucifixión de Cristo, es un performance increíble. No hay documentación, pero ahí está, quita el dedo. O sea, la documentación de ciertas cosas son de manera oral. La manera en que se documentan las cosas es oral. O anteriormente se documentaba de manera oral. Hay un montón, o sea, Aníbal subiendo las con los elefantes invadiendo Roma. Es un performance increíble. Estoy hablando de historia, ¿no? De la obra reciente. O sea, para mí eso es arte también, ¿verdad? Creo que con eso. El cuerpo. Creo que no decidí usar solamente mi cuerpo, sino que uso los cuerpos en general. Me interesa la manera en que están cargados de significados, de historias ya en sí. No tengo por qué cargarlo yo de significado, ya están puestos ahí. Pero no es solamente mi cuerpo, es el ser, la persona, el humano. Este elemento, pero que al final de cuentas, cuando yo hago un performance, mi cuerpo está cargado de signos. Y son signos que condicionan a pensar a las personas. Entonces, termino buscando otros elementos, otros personajes, otros materiales en otras personas que me pueden aportar al trabajo. O sea, lo más importante para mí en sí no es el medio, sino que no es el proceso también. Pero es cómo logro llegar o concluir algo. Entonces, en ese momento creo que es importante para mí pensar si un cuerpo es útil o no. En los últimos performances lo que he hecho, o no performance, videos, lo que he hecho es intervenir al espectador. O sea, dejo de ser yo y pasa a ser el espectador quien es el protagonista del performance. Entonces concibo
al espectador como parte de, como el que hace el performance, el que concluye la obra. Yo solo la pongo y el espectador la termina. Es él siendo parte de la obra. Me interesa mucho. Creo que el cuerpo es parte importante, la manera en que nos reconocemos, nos entendemos y nos vemos, ¿va? Eso me interesa verlo como, y con la comunicación me interesa provocar a la gente también, ¿va? Que se cuestione, que se vea él o ella. Una persona que se moverlo un poco, sacarlo de su zona de confort, y el cuerpo funciona muy bien para eso. Creo que hay varios aspectos que me interesa moverle a la gente. Para mí una buena obra de arte tiene diferentes niveles. Y eso me interesa. Bueno, no soy infalible, la puedo cagar, pues. Pero me interesa por lo menos que haya distintas maneras de que la gente pueda leer. No quiero hacerles un acertijo. No me interesa que estén respondiendo adivinanzas. Para mí el arte no es una adivinanza, pero tampoco quiero hacer ilustraciones. No me interesa que la obra sea una ilustración. Me interesa que la gente pueda llegar, pensar y terminar con sus propias conclusiones. Que pueda disfrutar la obra en diferentes niveles. Ya sea una cuestión técnica, formal, como una buena película, pues uno puede ver en una buena película, si es de esas corrientes, un vergazo, efectos especiales y demás mamada. Después viene como la parte técnica, la edición, la parte del guión, la luz, la fotografía, la coloración, entre otro montón de cosas que le puedes ver a una película. Y después tienes como la parte de discusión del guión, la parte filosófica que está detrás. Yo tampoco soy un filósofo, pero me interesa que haya una idea detrás dentro de la obra, que no solamente sea una cuestión estética por la estética, ¿no? Que puede ser también, pero no es mi manera de hacer las cosas. Me interesa más como provocar a la gente con ciertas dudas. O sea, espero que no se lleven una respuesta, porque igual, puta, ¿quién chingado soy yo para ser un iluminado y decirle a la gente qué pensar? Sería una locura pensar que soy el que tiene la moral. Estoy a verga de esa gente también. No puedo pensar yo que soy el de la que soy una persona que tiene la moral tan elevada y decirle a otros cómo vivir y cómo hacer las cosas. No soy así. Tiro mis ideas y mis pensamientos, los pongo ahí para que estén expuestos, para que sean discutidos. No son verdades absolutas. Si fueran verdades absolutas, no estaría en el arte, porque eso sería una religión. No me interesa más que la gente pueda cuestionar y buscar sus propias ideas. No voy a venir yo y decirle a alguien, usted tiene que pensar esto. No es así. Muchos subestiman al público y piensan que son idiotas. No es así. Y la gente, como no está acostumbrada a ver arte, piensa que es demasiado elevado, y hay diferentes niveles de entendimiento de la obra.
por más que no te guste, pero te puede causar repulsión, pero ya te causó algo. Con que no te pase indiferente, que no pase una cuestión indiferente. O sea, ves una obra y que no sea una cosa indiferente, va. Que sea sensible a ver lo que está ahí también, todas las posibilidades. Y no solamente en una galería, en la vida misma. Aquí salís y te maravillas con las mierdas. Puta, qué increíble. El performance colectivo que estamos haciendo ahora es impresionante, maravilloso, extraordinario. Y lo digo sinceramente, o sea, no digo que sea bueno, solo es increíble. Puta, en mi vida pensé pasar por una cosa como esta.